Muy buenas, Behinders. Estamos aquí un día más, pero vamos a hablar de un tema que no quería hablar, pero he dicho, sí, David, tienes que hablarlo. Las comparativas son odiosas. Y hoy vamos a hablar de las comparativas que están empezando a hacer determinados usuarios de Horizon Forbidden West con Pokémon Leyendas Arceus. Sí, esto es cierto. Voy a dar mi opinión al respecto. Voy a enseñar un tuit muy ilustrativo. Pero también vamos a dar una buena noticia en el día de hoy. Se trata sobre Nier Replicant. Podría salir para Nintendo Switch, o al menos en alguna ocasión pudo salir para Nintendo Switch, o bien se canceló o se atrasó el proyecto. Pero el caso es que ahí está, y que habría la remota posibilidad de que saliese, y posiblemente la salida de una nueva Nintendo Switch, un nuevo modelo, avive la posibilidad. Hoy vamos a dar muchas... Bueno, iba a decir que vamos a dar muchas noticias, ¿no? Solo realmente vamos a hablar de dos cosas. Una de ellas muy interesante y otra curiosa, cuanto menos. Pero yo creo que bastante interesantes para que os quedéis aquí, así que acompáñenme en este vídeo de hoy. Déjense caer por ahí un like si les ha gustado este vídeo, suscríbanse, compartan, activen la campanita. Y vámonos para allá con un vídeo sencillo, pero yo creo que bastante interesante. Hola de nuevo y bienvenidos a Behind the Games. Y en la primera noticia del día que tenemos que dar, aparte de la opinión que voy a dar con las comparativas odiosas entre Horizon Forbidden West y Pokémon Leyendas Arceus, que ya suena a coña, vamos a dar la primera noticia que no es coña y que está ahí. Y es que parece ser que Nier Replicant en algún momento ha estado pensado para Nintendo Switch y podría llegar a salir. Y es que se ha hecho un data mining en la versión de PC y se ha encontrado referencias a los gráficos de Nintendo Switch y parece ser que estaría en desarrollo. Recordar antes de decir todo esto que Uncharted Boy ya dijo que había varias third parties esperando el anuncio de la Switch Pro para mostrar sus juegos corriendo en el nuevo modelo, que parece ser que va a tener diferencias bastante palpables respecto a los originales. Bien, pues parece ser que el rumor de una posible versión para Nintendo Switch de Nier Replicant proviene desde hace 6 meses, y echamos la vista atrás, de otro hilo de Reddit. Según la publicación de hace medio año, Nier Replicant estaba incluido en Amazon Francia para Nintendo Switch con una fecha de lanzamiento para el 23 de abril de 2021. El nuevo hilo publicado hace poco menos de un día ha aportado más información sobre esta rumoreada versión para la consola de Nintendo. ¡Madre mía, eh! ¡Madre mía! Nier Replicant, yo he dicho siempre que lo podría ver bastante factible por nivel gráfico y demás. A lo mejor se les queda un poquito corta y con ese empujón de la Pro pues se animan a hacer una versión para la Pro, pero oye, también para esta, aunque adviertan que evidentemente, como rendirá óptimamente, sea en la Pro. Continuamos, porque vamos a ver exactamente qué es esto. Al parecer, a través de minar los datos del código del videojuego, es posible encontrar referencias a archivos predefinidos de gráficos NX, el nombre en clave que recibió, como todos sabéis, Nintendo Switch antes de conocerse como Nintendo Switch meses antes a su presentación. Como podéis estar viendo, en dicha línea se hace claramente alusión a NX en varias partes de la tabla, lo cual evidentemente nos estaría dejando entrever que en algún momento esta versión o estuvo a punto de salir para Nintendo Switch o estuvo pensada, pero aquí está el archivo en cuestión. La cosa es, ¿algún día veremos Nier Replicant en Nintendo Switch? ¿Es posible? Yo creo que sí es posible. Si la acabaremos viendo o no, solo el tiempo lo dirá. Yo tengo muchas ganas de que realmente se tiren a la piscina con la saga Nier en Switch, porque siempre he dicho que Nier Automata, a pesar de un motor un poquito anómalo, con el paso del tiempo lo han ido optimizando y podría salir perfectamente en Nintendo Switch. Este Nier Replicant yo creo que también son juegazos. Yo he podido pasarme los dos y os aseguro que son una auténtica maravilla. Y la saga Nier estaría muy bien en Nintendo Switch. Déjenme aquí abajo en la cajita de comentarios qué opináis al respecto y si os gustaría que este Nier Replicant apareciese en Nintendo Switch, así como, por supuesto, Nier Automata o cualquier otro juego de estos de Platinum que aún faltan por salir en la híbrida de Nintendo. Aunque hoy nos atañe a un tema bastante random, bastante curioso, las comparaciones entre Horizon Forbidden West y entre Pokémon Leyendas, tal como lo estoy diciendo. Y es que hay gente comparando el último gameplay de Horizon Forbidden West
con Pokémon Leyendas Arceus. Y es que todo esto puede sonar a broma, pero hay gente que en su estúpida guerra de consolas lleva esto más allá y compara estos dos juegos que nadie en su sano juicio se atrevería a comparar. Es impresionante el nivelazo que hay que ver en la comunidad cuando se trata de hacer guerra de consolas. Y en esta ocasión nos ha llegado la pedazo de imagen. Ya dije ayer que iba a hacer un vídeo sobre esto, pero aquí la tenéis. Y aunque parezca increíble, el primero seguramente salga antes. ¡Oh, Dios mío, malditos nintenderos, que solo compráis basura a $60! ¡Oh, bendito Horizon Forbidden West a 80! Que, por cierto, yo pagaría 80 por Horizon Forbidden West. Pedazo de juego. Bueno, hablando literal, no exactamente literalmente. 80 no me parece caro, pero me refiero que es un juego muy bueno, que va a ser muy bueno seguro. Con que esté al nivel del primero ya va a ser un pedazo de juego. Horizon Forbidden West es una auténtica maravilla. En lo que no es una maravilla es la comunidad, que nada más salir un tráiler empiecen con este tipo de comparativas absurdas, como comparar una scooter con un avión. Por ejemplo, ¿qué sentido tiene? Cada uno tiene su utilidad, su función, sus capacidades. Pues esto es algo más o menos similar, esto que han puesto aquí. Están comparándome una consola de nada más y nada menos que unos no sé cuántos teraflops reales acabarán siendo, porque siempre me dicen, no, es que tiene más, no, es que tiene menos. Una consola que llega a los 10 teraflops con una que no llega ni a un teraflop. O sea, ¿Hola? ¿Estamos bien de la cabeza? Sí. Nos lo están comparando. Yo puedo entender la crítica hacia Pokémon, que sea una saga que esté un poquito anquilosada, que sea una saga que necesite evolucionar, que sea una saga que quizás necesite que se le inyecte no solo ya más presupuesto, que Game Freak y Pokémon Company lo tienen, sino más ganas, más juventud quizás a su plantilla, para que puedan trabajar en entornos tridimensionales más impresionantes. Yo no estoy diciendo eso, ni muchísimo menos, es evidente. Pokémon Leyendas Arceus puede dar mucho más de sí de lo que hemos podido ver. Es un juego que se ve simple gráficamente, al menos en un principio. Un juego que no se ve por ahora demasiado pulido, vamos a dejarlo ahí, pero que ha impresionado por ser la primera vez que vemos un Pokémon de mundo abierto. La primera vez que queremos darle a Game Freak la oportunidad de que nos sorprendan. Y evidentemente con Horizon Forbidden West venimos de un primer Horizon que era impresionante, espectacular para mí, de lo mejor del catálogo de PlayStation. Y evidentemente va a ser un juego puntero gráficamente, como en su momento lo fue el primero. Va a ser un juego muy ambicioso a nivel narrativo, muy ambicioso a nivel gráfico, muy ambicioso a todos los aspectos. Mientras que Pokémon busca otro tipo de cosas, no busca que se le vean las arruguillas a Pikachu de los años, como se le ven a Aloy. No pretende que todo tenga que ser ultra hiperrealista, pretende ser un Pokémon. Evidentemente, repito, hay que ser exigente, hay que exigir. No podemos tolerar que Pokémon Company se rasquen las bolillas y recibamos otro Pokémon que no esté a la altura, porque sí, Pokémon Espada y Escudo es un juego que está bien, pero está simplemente bien. Los fans esperaban muchísimo de la nueva entrega y fue algo decepcionante encontrarse con que era peor incluso que Pokémon anteriores, que tampoco es que estuviesen muy bien valorados por parte de los fans. Hay que decir que los fans siempre se están quejando y es algo evidente, pero vuelvo a repetir, comparar esto con Horizon Forbidden West, con Horizon Forbidden West, me parece una auténtica animalada, por motivos más que obvios. Son juegos tan distintos que es que compararlos ya de por sí incluso choca. Es que a mí me choca muchísimo. Mi pregunta es si realmente la gente, cuando habla de ventas, en estos casos, yo le diría, bueno, pues entonces, es que Pokémon vende más. Va a vender más que el Horizon. Es mejor. No. Yo no opino así. Pero si nos pusiésemos en la tesitura de esta gente que hace esta comparativa, estoy seguro que esta es la gente que luego te pone en la cara cuando un juego vende mucho. Mira lo que vende, los exclusivos, los tuyos no venden. Y no, va a vender más Pokémon. ¿Por qué? Porque Pokémon es Pokémon, un juego hecho para todas las edades, para todas las generaciones. Un juego más accesible, un juego más, sí, casual, si lo quieres llamar, pero también competitivo. Un juego que va más allá, que no tiene nada que ver con Horizon Forbidden West. Y la comunidad, venga que te pego, la comunidad, eso sí, tóxica, la comunidad tóxica
salen a compararlo. Y me parece completamente absurdo, como bien digo. Estas comparaciones me las enseñaste y yo me quedé completamente loco. Digo, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Cómo alguien puede comparar Pokémon Leyendas Arceus en una Nintendo Switch en esto? En esto. Comparármelo con una PlayStation 5, que no la voy a sacar aquí porque lo primero pesa casi 5 kilos. Me vais a comparar el Horizon con el Pokémon. Que vuelvo a repetir, hay que ser exigente. Pero hay comparaciones que no se pueden hacer. Hay comparaciones que ni se pueden ni se deben hacer porque es que son ridículas. De verdad, hay que ser exigentes, pero cada uno en el nivel al que le corresponda y donde le corresponda. Seguramente esta persona y otras muchas no vayan a tocar jamás el Pokémon ni con un palo. O quién sabe si a lo mejor tampoco tocan el Horizon Forbidden West con un palo. O si tocaron el Horizon Zero Dawn, que puede ser que tampoco. Esto me parece curioso. Me parece muy curioso este tipo de comparativas. Este tipo de comparativas que ya se han dado, por supuesto, también con Halo Infinite. No la tengo aquí delante, pero se ha hecho otra comparativa con Halo Infinite. Aumentando el brute hasta que se le vean las espinillas de aquí. Y yo, sinceramente, es que no lo logro entender. Pero voy a centrar mi crítica solo en esto, que es donde lo dije que le iba a centrar. Me parece que últimamente nos dedicamos más a mirar los gráficos para valorar un juego que a todo lo demás. Y eso es un grave, grave, gravísimo error. Hay que ser exigente con las compañías. Hay que ser exigente, por ejemplo, con Nintendo Switch. Puede dar más de sí. Y tiene que traernos Game Freak y de Pokémon Company un Pokémon que gráficamente, hombre, aprovecha el que sea el hardware, que es limitado, pero es mejor. Y evidentemente Horizon es un juego impresionante y lo va a seguir siendo en su secuela. Y evidentemente nadie puede decir lo contrario, independientemente de que le guste más o menos la cara de Aloy, de que le guste más o menos la historia, la narrativa, los personajes, la acción, el género, lo que sea. Pero de verdad, cada cosa en su sitio, porque las comparaciones son odiosas. Porque yo ahora mismo me puedo ir. Yo ahora mismo, mira, me puedo hacer así, me puedo ir. Me voy. Pero ¿veis con qué me estoy yendo? Con la consola en una mano. Me puedo ir de la habitación, me puedo ir al parque si quiero. ¿Eso lo puedo hacer con la Play 5? No. Yo te puedo dar un Joy-Con y puedes jugar conmigo. ¿Eso lo puede hacer la Play 5? ¡No! Pues yo creo, sinceramente, que Nintendo Switch, es cierto, no puede con el Ray Tracing. Aunque bueno, la generación actual puede de milagro. La que sí que puede es mi 3080. Pero puede con otras cosas que el resto no pueden. Comparar los juegos es justo. Una vez más volvemos a la comparación absurda, a ese complejo de inferioridad tan grande que necesitamos comparar constantemente lo nuestro con lo de los demás. Simplemente sacando pecho de hombre, claro, es que mira, como se ve también el Horizon, aquí lo tienes, pues lo compara con tu mierda de Pokémon, que aún no ha salido, ni uno ni otro. Pero ya solo por los gráficos, Horizon Zero Dawn digo yo, Forbidden West, perdón, va a ser mejor juego. ¡Qué gran error! Y de verdad, ¡qué guerras tan estúpidas! ¡Qué guerras tan absurdas! No sé cuántos vídeos he hecho ya de esto, de las comparativas de mierda, que realmente siempre salen y no tienen ningún puñetero sentido. Igual que las comparaciones de versiones de Nintendo Switch con otras consolas. De verdad, a estas alturas todavía no nos hemos dado cuenta de lo que es esto y de lo que son las otras consolas. Todavía hay que explicarlo, todavía hay que sacar las consolas y ponerlas al lado. Todavía hay que explicar lo que es Pokémon y lo que es Horizon, para que la gente se dé cuenta que estas comparativas no se pueden hacer. Y lo peor de todo es que no solo una persona, es que mucha gente tiende a hacer estas comparativas. Y a comparar Halo Infinite con Horizon. Halo Infinite con Horizon. Estamos locos. Un shooter que lo primero busca también el multijugador. Busca un entorno bastante más abierto. Busca una estética incluso más cartuniana. Sí, no busca el realismo como Horizon Forbidden West. Aunque no es realista del todo, pero sí ese apartado técnico y ultrarrealista. En fin. Yo es que no lo puedo entender. No lo puedo entender. Y si vosotros lo podéis entender, dejádmelo aquí abajo en la cajita de comentarios. Impresionante nivel de estupidez a veces de la comunidad. Déjenme su opinión de esto sobre NieR Replicant en Nintendo Switch. Y como siempre, déjenme un like, suscríbanse, compartan, activen la campanita. Recuerden que tenéis todas las redes sociales aquí abajo en descripción. Link en el bajo digital, muy baratitos. Y que nos vemos mañana con más y mejor. Y lo que se nos espera en este 3, en la próxima entrega de Behind the Games. Jueguen más, comparen menos.